buenas tardes, amigos. Soy Lidia López de pregoneros.com.mx, transmitiendo desde Grupo Es Noticia. Y bueno, esta tarde tenemos a dos invitadas especiales, las cuales, bueno, pues ellas nos traen un caso que realmente, pues es penoso, porque se trata del estado de salud de nuestro amigo Fer Molar, quien es ampliamente conocido aquí en nuestra ciudad por, como prestador de servicios. Y bueno, pues también él ocupa otra área, que es lo que es el moto envío. Lamentablemente tuvo un accidente el pasado miércoles, y precisamente tenemos aquí a su esposa Claudia Rivera y a su hermana Zaira Molar, quien nos van a contar a detalle de esta situación, porque aquí hay una situación que es el influyentismo, que está prácticamente afectando la situación, porque independientemente del estado de salud de Fer, también está la situación de cubrir gastos y de que la persona responsable no quiere asumir lo que le corresponde por los hechos. Pero bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a las dos. Claudia, Zaira, pues gracias por estar aquí con nosotros, por confiar en nosotros para dar a conocer esta situación. Claudia, platícanos, por favor, si eres tan amable, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y para que lo conozca la sociedad, vamos por, poco a poco explicando el caso. Claro que sí. El accidente ocurrió el día miércoles, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la avenida Juárez, que está con esquina con su bodega. Yo llegué ahí 6:30 de la tarde a auxiliar a mi esposo, porque ya me había hablado que lo habían accidentado, o sea, se había accidentado. Yo llego, él está en una banqueta porque no se podía levantar, no podía mover su pierna. ¿Qué pierna fue? La pierna derecha. Derecha, es decir que bueno, ahí fue donde tuvo el golpe. Él iba conduciendo sobre la motocicleta. Así es, sobre la avenida Juárez. ¿Él venía ya de trabajar o qué? Había ido a dejar un envío a la jurisdicción y se conducía hacia su domicilio. Yo llego, le pregunto qué había pasado, entonces él me comenta que un carro rojo que conducía la señora Marisela, que después nos proporciona el nombre, se había metido a la calle de su bodega y lo había pasado a afectar. Muy bien, es decir que esta persona es una mujer, la conductora, ¿conocen el nombre de la persona? Sí, se llama Marisela Aparicio. Marisela Aparicio. Ella, bueno, conducía este vehículo y resulta que antes de que llegaran los elementos de tránsito, los hechos ya se habían movido, o sea, principalmente los vehículos, ¿no? Sí, cuando yo llego al lugar de los hechos, mi esposo estaba sobre la banqueta, la motocicleta estaba tirada en la calle, pero el vehículo rojo se había movido unos 300 metros pasando el estacionamiento de su bodega, estaba estacionado. Entonces, a mí se me acerca una persona, se presenta como compañero de la señora de trabajo que la estaba auxiliando, y me comenta que la señora estaba en otra unidad, esperando que llegara el tránsito y los peritos. Yo pregunto que si ya le habían hablado a la ambulancia y me comentan que no. Todavía no le habían hablado a la ambulancia, entonces en ese momento se le da parte a la ambulancia para que viniera a checar a mi esposo porque él no se podía levantar. Muy bien. Entonces, él, ¿qué edad tiene tu esposo? 46 años. 46 años, es un hombre joven aún, trabajador, estaba realizando sus actividades. Así y es. Bueno, pues esto es preocupante porque se trata de un hecho en donde él merece pues toda la atención. La persona en ese momento, ¿qué dice la señora Marisela Aparicio? La señora Marisela a mí, no sé, conmigo no habló, el que se dirigió a mí fue un compañero de ella de trabajo. Que ¿está identificado el señor? No, okay. Él solo me comenta que es compañero de trabajo, que la está apoyando y que él conoce de esas cuestiones porque es abogado. Y traía una camisa verde que decía AGP,
seguros. Ajá, es una aseguradora AGP, ¿no? Uh-huh. Ok, y bueno, con él empezó a hablar con ustedes. ¿Qué acuerdo fue el que llegaron luego de ocurrir el accidente? Me dijo que iba a esperar a que llegaran los tránsitos, los peritos, para que dieran el veredicto de quién había tenido la culpa. Porque decía que ella no había visto a mi esposo, o sea, ella estaba en shock y que no podía hablar. Entonces, esperaron que llegaran los peritos para que determinaran quién había tenido la responsabilidad. Uh-huh. Okay. ¿Y llegaron los peritos? Así es, llegaron los peritos y comentó, tomó la versión de mi esposo que ya estaba en la ambulancia, ya lo estaban atendiendo. El paramédico le comenta al perito que estaba atendiendo el caso que mi esposo tenía una lesión en su pierna, que estaba fracturada. Okay. Y entonces el señor que se dirige a mí me dice que a lo mejor no era una pierna fractura, que a lo mejor nada más era un golpe, porque como no tenía el hueso salido o la lesión expuesta, que ellos le llaman, que no era de gravedad. Uh-huh. Entonces que iban a llegar a lo de los seguros para que pudiéramos ponernos que llegáramos a un arreglo. Entonces yo le comento que necesitaba pues la atención médica de mi esposo, que nos dijera qué es lo que iba a pasar. Entonces él nos da largas, largas y largas. Entonces yo le comento al de la ambulancia que lo lleve al hospital privado para que lo atendieran lo más rápido posible. Porque ellos ya nos habían dado un diagnóstico, el paramédico nos había dado un diagnóstico de que él estaba fracturado. Un previo, ¿no? Un previo. Exactamente. Un previo. Okay. Entonces, de ahí, en la ambulancia se trasladan hacia una clínica privada. Sí. Ajá. Y eso, bueno, ya lo sabía la responsable, se trasladan a este hospital privado y ahí, ¿cómo empieza a darse la situación? Antes de que en el transcurso que se llevan a mi esposo al hospital, yo sigo en el área donde fue el accidente, esperando que ellos me dieran una resolución, pero no me decían que iban a esperar el seguro, que el seguro iba a venir, que se iba a encargar de darnos el pase médico, o sea, el pase para el hospital. Entonces le digo, sí, pero mi esposo necesita la atención. Entonces claro. Le digo, sí, ahorita le estamos hablando de seguros, tiene que llegar el seguro. Entonces, tránsito mueve las unidades, nos dice que se tienen que mover las unidades y que nos trasladáramos a la delegación de tránsito. Entonces, nos movemos a la delegación de tránsito para poder esperar el veredicto del perito, que nos dice que es a favor de nosotros porque la que se metió fue la señora. Entonces, llegó el del seguro y dijo el del seguro que su póliza estaba vencida. Entonces, nos dieron largas y largas y largas, y mi esposo no había sido atendido. Él estaba en el hospital, yo no estaba con él estaba mi cuñada, su hermana. En la clínica privada, así ustedes lo trasladaron. Sí, así okay. es. Ya estando internado en este hospital, ¿la persona no asume la responsabilidad? Le digo que la señora no hablaba, la señora no se dirigió a mí en ningún momento o a alguien que estuviera ahí. La señora, el que estaba hablando era ese compañero que es el que sabía de esas cuestiones, entonces es el que nos decía, y que sí, pero que nos esperáramos, que sí, pero que nos esperaban. Le digo, es que yo necesito el pase médico para poder atender a mi esposo. Claro. Él ya, yo llegué al lugar a las 6:30, eran las 8:30 de la noche y no era atendido todavía. Ya habían pasado 2 horas. Yo le había dado la oportunidad de 2 horas de que me dijeran o que estuviera yo esperando que ellos me dieran un pase para el hospital. Y no. 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 Entonces, en el hospital privado, ¿ustedes tuvieron que asumir los gastos? Sí. ¿Qué se hizo en ese hospital, nada más? ¿Qué atención le dieron? Le tomaron... Bueno, mi cuñada es la que estuvo con mi esposo en el hospital cuidándolo. Privado. Sí. Okay. Ahí, ¿cómo es que entonces deciden sacarlo de la clínica? No, de hecho nosotros nunca se decidió sacar a Fernando de la clínica.
cuando yo llego a la clínica, pues mi hermano estaba en su cama, con la pierna así que chueca, desviada. Como a los 10 minutos llega el señor Jesús Herrera Franco. ¿Jesús Herrera Franco, el empresario? O sea, él se presentó como jefe de la señora. Él se presentó como jefe de la señora. Sí, pero se presentó ya mucho después. O sea, él llegó a la habitación sin presentarse ni nada. O sea, es decir que la unidad con la que fue atropellado o con la que fue el golpe fue de este empresario. No sabría decir. Bueno, sí, pero así lo argumentaron ellos. Pues dijo que la señora era su empleada y que él iba de parte de la persona que nos había afectado. Aquí en el asunto fue que el señor nunca se presentó, él entró como tal cual la pinta de un doctor, llegó, preguntó, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? ¿Te duele? Nada. Mi hermano, entre el shock, sí me duele, obviamente. Ya a media plática fue que dijo, bueno, yo vengo de parte de la persona que te afectó, estamos en la mejor disposición, pero la señora no tiene dinero, dice. Pero estamos en la mejor disposición de menearte al hospital regional con las mejores atenciones, ya te están esperando para que te muevas en tu vehículo. Fue que le dijo, es que él no se puede mover en un vehículo particular. Ah, no se puede mover. No se puede mover, tiene una fractura. Ah, dice, no, pues no hay problema, nosotros meneamos ahorita una ambulancia, dice, para poderlo a él trasladar, pero pues necesito que tú hables con tu gente para que desistas y podamos moverte al hospital regional. En ese momento, pues ahora sí que nosotros le dije, ¿sabe qué? Déjeme consultar con las personas que están en tránsito del estado para poder yo saber cómo está el asunto. Mi hermano no puede tomar una decisión así. Sí, claro, dice, no hay ningún problema. Se va, le hacen una tomografía a mi hermano. Una radiografía, se la toma. El señor no nos dejó ni a sol ni a sombra. De hecho, yo salía junto con mi hermano, él salía atrás de uno. Yo llegué a la zona de radiografía, él ahí se quedó. Siguió insistiendo cuando ya se le había dicho, no tenemos ningún interés ahorita que mi hermano se mueva, son decisiones que aún, por lo menos a mí no me corresponde tomar. No, sí, no se preocupe. Sale mi hermano de la radiografía. Y tal cual, perdón, el señor conocía al radiólogo y le dieron primero la parte médica a mi hermano, al señor, antes que a mí. Y pues me acerqué, le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, la familiar del paciente, pues soy yo. No, sí, discúlpeme, es que yo tengo años de conocer al doctor. No, sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero la parte es para mí. No, sí, se retira el señor. Siguen insistiendo en que mi hermano decidiéramos y que convenciera yo a mi hermano de que se moviera al hospital regional. Le pido de favor que por favor nos diera el espacio de decidir y de hablar bien y tomar decisiones y que respetaran la salud de mi hermano ahorita. No, sí, claro. Me piden haga el pago de la radiografía. Y me dirijo al señor porque pues al final de cuentas si ellos eran los responsables, tenían que cubrir los gastos. Sí, claro, yo lo pago. Cuando el señor va a recepción a pagar, pide un corte de gastos desde que mi hermano llega a la clínica hasta que serán las 9:10 de la noche. O sea que no le importó la decisión. No, o sea, ella estaba dando por hecho que mi hermano se iba a menear, porque de hecho sí me lo dijo. Ah, ok, voy a pagar la radiografía. Ya para irnos, y fue que yo le dije, no. Le digo, la radiografía es un documento en donde necesito para que la doctora pueda valorar la salud de mi hermano. Ah, bueno, sí, claro que sí. Pagó la radiografía, pagó la estancia de mi hermano desde que llegó al hospital hasta las 9 de la noche que fue el cobro de la radiografía y el honorario de la doctora que lo atendió en el momento. Nada más. Fue todo lo que yo... Como diciendo, hasta aquí llegué. Hasta aquí cubro yo. Exactamente. Y sáquenlos. Así es. Cuando se toma la decisión ahora sí de que sabes que no quedamos en nada, tu hermano no se mueve,
¿sabes qué, hermano? No nos vamos a mover, no nos movemos. Entra el señor a la habitación otra vez, y ¿en qué quedaron entonces? Siempre así, porque mira, te van a atender en el mejor hospital, te están esperando con el mejor equipo, o sea, prácticamente un servicio VIP. Le digo, discúlpeme, pero pues no. O sea, prometió un servicio de alta calidad como si fueras que, como si fuera que él tiene una relación, una influencia. Sí, sí, sí. Entonces, le dije, discúlpeme, entiendo la postura de ustedes, somos personas que en verdad también entendemos, pero pues también pedimos un poquito de respeto y que entiendan nuestra parte. Claro. Digo, quien estaba ahí no era cualquier persona, es mi hermana en este caso. No, sí, pero es que pues yo también, yo les digo de una vez, la persona esta no tiene dinero, nosotros tampoco. Digo, y sin embargo no estamos peleando la salud de mi hermano, que ustedes sean responsables de algo que ustedes causaron. No, sí. Entonces, no se mueve ni nada. Hasta ahí yo le vi la cara al señor. No lo olvidé. Yo. Pero llegó mi cuñada. O sea, nosotros le damos la decisión, llega mi cuñada, llega él y ya. Lo vuelvo a hablar unas partes con mi hermano, pero pues mi hermano estaba muy choqueado, la verdad. Entonces lo convencen a tu hermano de cambiar. Lo quisieron convencer. Ajá. De que él se cambiara, de que él aceptara moverse al hospital y de que desistiera prácticamente de las responsabilidades del señor, bueno, de la señora en este caso. Uh-huh. Entonces, pero ¿sí lo sacan del hospital? No, mi hermano sigue hospitalizado. Ah, sigue ahí en esa clínica privada. Así ok, es. Y entonces el problema es que hasta hoy ya no se aparecen. No, ni la señora Maricela Aparicio, ni el señor Jesús Herrera Franco. No, ninguno. ¿Y ya le han llamado? Se le llamó hasta el día de hoy todavía. Y no, el día de ayer se le llamó, se le hizo a la señora directamente para saber si iba qué se había quedado para, si ella iba a cubrir sus gastos o algo. Y solamente nos dio las que iba a regresar el día al hospital el día de ayer, hasta el día de ayer ya no nos contestó ni teléfono, ni sí. Nada, absolutamente nada. Bien, entonces aquí el punto es que se le hace el llamado a estas personas, Maricela Aparicio y al señor Jesús Herrera Franco, quien, bueno, pues de acuerdo a lo que me dicen, pues entiendo que es a quien nosotros conocemos como el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Espero que haya sido una confusión o una situación de confusión que nada más haya ocurrido por la situación de nervios y que, bueno, de verdad asuma la responsabilidad que les corresponde en el caso de nuestro amigo Fer Molar, que, bueno, pues requiere de que se cubra los gastos de atención que merece, porque la persona que lamentablemente provocó este accidente es quien debe de pagar los gastos que corresponden. No se trata tampoco de tratar de resolverlo con, como dice, bien lo dice Claudia, como lo comenta Zaira, que no haya el influyentismo. Por lo tanto, es urgente que esto se sepa y que se resuelva. Eso es lo más importante, claro. ¿Verdad, Zaira? En el caso tuyo, Claudia, bueno, pues ustedes son un matrimonio de Fer, dependen tú y tus niños, ¿verdad? Sí, tengo dos niños. Dos niños, o sea, el problema es ya no nada más es la cuestión de salud, sino también la manutención de un hogar. Así es. Y la operación que pasó ayer, que ellos pensaron que solo era un golpe externo. Uh-huh. Y ¿tienes aquí la radiografía? Así es, le pusieron una placa y 9 clavos en su pierna. Ajá, aquí podemos, bueno, quizá a lo mejor tenemos problemas de poderla visualizar. Sí. Sí. Así es, ahorita, bueno. Quizá a lo mejor, ajá. Aquí creo que se alcanza a ver, quizá, sí. Aquí, más o menos, ¿verdad? Sí. No.
Sí, aquí estamos observando que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clavos. 10 clavos nada más en esta imagen. Es a partir, después de la rodilla. De la rodilla. Pero son, aparte tuvo 20 centímetros, 30 centímetros. Son 20 centímetros de la herida. De la rodilla. De la rodilla hacia abajo. Tiene también, tuvo daños en articulaciones, meniscos y ay, qué otra cosa fue. Y tendones. Lo que hicieron fue, los tendones cruzados se los reconstruyeron lo más que se pudo. Mi hermano prácticamente de sus piernas del 100% que tenía, solo está pronosticado que recupere un 70% de su movilidad. Eso siempre y cuando lleve a cabo una terapia, ¿no? Después de la recuperación de esta operación. De hecho, son 6 meses de recuperación. 6 meses de recuperación tras la operación que le hicieron en esta clínica privada y luego de ahí la terapia. O sea, prácticamente como un año. Así es. Podría estimarse el tiempo que Fer Molar va a estar sin trabajo, ¿sí? Entonces eso es preocupante porque no es posible que una persona, más una mujer, no asuma la responsabilidad. Nosotros, de hecho, pues defendemos la causa, apoyamos o tratamos de ser solidarias hacia otras mujeres. Pues ojalá esta señora Marisela Aparicio asuma las consecuencias y pague lo que tenga que pagar por la recuperación de la salud de Fer Molar. Y aquí el otro punto es también su atención en cuanto al la ayuda que se requiere, porque está perdiendo él ingresos para la manutención de su familia, y eso es lo que importa y urge. Entonces, en todo caso, nos gustaría mucho saber, también se están haciendo por ahí, creo que un evento a causa, a beneficio, ¿no? Sí, mi esposo es DJ, es muy conocido aquí en la zona, y todos sus amigos lo están apoyando, haciendo un evento con causa hoy a las 7 de la noche en el Salón Maribel, que está en la colonia Las Vegas, para que todo lo recaudado es para poder solventar lo del hospital por el momento. O sea, es decir, que hay que levantarle la canasta a la señora responsable, porque pues ella no da claro que porque asumiendo de que estaba nerviosa y preocupada, señora, con todo respeto, pero pues ni modo. Ahora sí que si usted es la responsable, haga lo que tiene que hacer. Lo que también por ahí quisiera saber, ¿no ha habido un intento de cambiar la versión de los hechos? Pues mi cuñada es la que ha estado en tránsito del estado. Hemos desde el día del accidente hasta el día de hoy no nos han entregado el peritaje necesario para nosotros poder acudir a la fiscalía para poder nosotros levantar la denuncia en contra de del responsable o la responsable para que pueda pagar los gastos generados de Fer. Las autoridades nos han dado un poco de largas. Nosotros nos hemos presentado a la fiscalía y nos han dicho que ellos no habían sido notificados del accidente. Ok, entonces aquí también está involucrada la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial número 3 en Poza Rica, que está a cargo del señor Alejandro Rodríguez Callejas. Amigo, por favor, pues espero que tu personal, los elementos de la Delegación de Tránsito hagan su trabajo y pues también, o sea, como servidores públicos, ojalá se pongan en el lugar de los ciudadanos, porque pues a poco no les gustaría que también ocurra. Yo creo que hace muchos años vimos una situación parecida en una agente de tránsito, la señora Adelita, que es una persona muy conocida en Poza Rica y que lamentablemente ella la atropellaron ahí en el Monumento a la Madre hace como más de 6-8 años, y ella también pidió justicia, y eso me consta porque yo hice el reportaje de la señora Adela. Y pues a lo mejor hay gente que se le olvida, a mí no se me olvida. Entonces, igual de esta manera, yo creo que Claudia Rivera y Zaira Molar merecen el respeto, porque pues también son
personas que viven aquí en Poza Rica, que son madres de familia y que ahorita, bueno, pues están apoyando a su familiar para salir adelante, que se, pues en este caso es nuestro amigo Fer Molar. Y bueno, pues esperemos que haya una respuesta pronta y a la entera satisfacción de las dos partes, porque de esto se trata, que también ellos como agraviados, como la persona responsable, tenga un acuerdo en común para que esto pues se salga más rápido. Aquí no se trata, y esto va a un mensaje para el señor Jesús Herrera Franco, no se trata de si su empleada tiene o no tiene dinero. Tiene ella que asumir la responsabilidad. Usted es el patrón, ella es su empleada, ella, ¿cómo le tiene que hacer? ¿Quién sabe? Pero eso es lo extraño, que usted tenga que estar presentándose a nombre de ella como si fuera una bebé. Es una señora que, así como sabe conducir un vehículo, también tiene que poder asumir esta responsabilidad, la vida de un padre de familia. Y bueno, pues no sé si algo que quieran ustedes agregar, Claudia. Solo el apoyo para mi esposo, que es un padre de familia, y yo me dirigí a la señora y se lo dije, póngase en mi lugar, que el que está esperando la atención médica es mi esposo. Le digo, no se me hace justo que son ya más de 2 horas y no le hayan dado la atención necesaria. Claro, desde ahí estamos viendo la omisión de una responsabilidad. Y Zaira, bueno, en tu caso, ¿qué es tu hermano? En mi caso, ahora sí que, pues, que se hagan responsables, porque tanto en la cuestión económica como moral están comprometidos demasiado, y pues mi hermano es padre de familia y son 2 pequeños. Así es. Bueno, pues esperemos que haya una pronta respuesta. Ellas como mujeres están afrontando esta situación. Ojalá pues alguien pueda también darle la asesoría legal, porque esto tiene que resolverse precisamente en la Fiscalía General del Estado. Si la señora Marisela Paricio no quiere asumirlo, bueno, pues entonces van a tener que acudir ante la instancia pertinente, y de igual manera a la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, que pues haga lo que le corresponde, porque para eso están ahí, son servidores públicos y tienen que darle respuesta a los ciudadanos. No pueden tener a 2 mujeres en desamparo, ¿sí? Porque eso es lo más penoso. ¿Cuántos hombres trabajan en tránsito y seguridad vial? Y señor Alejandro Rodríguez Calleja, le hago el llamado, usted es un hombre que siempre ha sido muy atento, y sé que usted puede hacer que esto se mueva lo más rápido posible. Y bueno, pues antes que nada me despido, gracias a todos nuestros seguidores de pregoneros.com.mx que siguieron este programa, en especial por nuestro amigo Fer Molar. Recuerden que hoy hay un evento a beneficio que se realiza en la Colonia Las Vegas, en el Salón Maribel. Ahí es donde se va a llevar a cabo, me parece que es una noche retro. Así es. Sí, donde van a hacer este evento. Todo lo que se recaude es para que pues puedan tanto Claudia como Zaira poder sufragar los gastos de atención, ya independientemente que puedan robar para poder la manutención de los 2 niños, pero bueno, al menos ese es el asunto, y bueno, pues que se haga justicia, eso es lo que pedimos. Gracias y muy buenas tardes.